Gracias, efectivamente, el conclave que tiene como objetivo promover un clima de negocios, de competitividad y desmantelar barreras a la inversión. El mandatario y la vicepresidenta Raquel Peña insistieron que mientras el país ha sabido recuperarse tras la crisis, está comprometido con establecer un marco legal para atraer y proteger los capitales extranjeros, sin dejar al lado el bienestar de la población. Nuestro objetivo se enmarca en seguir trabajando por continuar la senda del crecimiento sostenido y abrir un espacio real que nos permita duplicar en aproximadamente una década los números que día a día nos marcan como positivos. Entre estos, destacan iniciativas como Burocracia Cero, que busca lo que es elevar la eficiencia de la administración pública a través de marcos normativos claros, pero marcos normativos oportunos, pero sobre todo transparentes. Al resaltar los logros de la República Dominicana, la CEO de American Society Consult of the Americas indicó que es muy claro que el país está mirando hacia afuera y que existen muchas oportunidades de inversión extranjera y oportunidades donde el sector público y el privado pueden trabajar juntos. Al contrario de lo que piensan muchos gobiernos que no creen en el sector privado tan fuertemente como la República Dominicana, el gobierno actual cuenta con un impresionante porcentaje de aprobación, unos 65%, increíble en cualquier país. Pues por la banca, a través de los fondos del Estado, a la pequeña MIPYME, con una parte muy especial que se mencionó, la MIPYME mujer, por primera vez en República Dominicana, con un apoyo especial. Al resaltar que el país continúa avanzando a nivel del sector energético renovable, Rolando González indicó que como muestra de eso, el país hay unos 10.000 autos eléctricos. En la actividad que por primera vez se realiza en el país participan funcionarios del gobierno y ejecutivos de empresas privadas. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios.